Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes aquí a la casa de todos los Johaneros Go. Muchas, muchas gracias. Buenas tardes. Oigan, pues hoy va a estar con nosotros Talye Samajá, que nos va a hablar acerca de la liberación kármica y el salto cuántico. ¿Qué es eso de la liberación y cuál es el salto? Bueno, pues de todo eso estaremos conversando con Talye Samajá, y para ello nos vamos a enlazar en esta ocasión hasta San Carlos, ahí en Sonora. Así que bueno, pues la invitación para que ustedes se queden aquí con nosotros. Las vías de contacto inmediatamente se las pongo a su consideración. Es arroba Johanan Díaz, ahí lo está mirando. A través del Instagram estoy como Johanan Díaz. En el Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial. El canal de YouTube es Johanan Díaz. Y bueno, pues los invito para que se suscriban, formen parte, estén ahí muy al pendiente de todo lo que les tengo que dar a conocer. Y también el boletín de la insólita experiencia, ahí lo está mirando usted en estos momentos, más 521-55-44-65-77-50, que es el número de la insólita experiencia. Déjenme decirles de favor que ya son muchas las llamadas que recibimos todos los días, por lo tanto ya no vamos a contestar, ¿ok? Ya son muy, de verdad que es un exceso ya de llamadas. Yo les agradezco enormemente, pero si lo que me tengan que decir, mándenme un audio, pónganme el texto, porque ya no nos damos abasto para contestar a todos. Muy bien, bueno, pues vámonos a enlazar en estos momentos con Talye. Talye, amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida aquí a la casa de todos los Johaneros. ¿Cómo estás, Johanan? Pues muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí con los Johaneros. Un día más de meditación y de charla y muy feliz. Muchas gracias. Qué bueno, Talye. ¿Cómo llevan la cuarentena? Pues bien contentos, fíjate, estamos aquí frente al mar y pues disfrutando muchísimo el solecito y pues en casita, ¿no? Y en familia, así con mucho cuidado, pues siguiendo las recomendaciones de cuidarnos, pero gracias a Dios sanos y bien todavía, pues muy bien, nutriéndonos bien, que yo creo que eso es muy importante, que todos tomemos en cuenta que tenemos que nutrirnos bien para que estemos bien alimentados y que, bueno, nuestro cuerpo esté alcalino y así no tenga oportunidad ningún virus, ninguna bacteria, nada de entrar en nuestro cuerpo. Perfecto, qué bueno, me da mucho gusto, Talye. Y bueno, pues hoy tenemos un tema bien interesante, Talye, liberación kármica y salto cuántico. ¿Qué es eso, Talye? Así es, Johanna, fíjate, la liberación kármica es un proceso bien importante porque viene a representar todas aquellas situaciones emocionales y dramáticas que son muy representativas de las experiencias de vida con las cuales venimos cargando o arrastrando de otras vidas, ¿no? E incluso también estamos hablando de los karmas que se heredan de forma generacional, ¿no? Que vienen de nuestros ancestros. Entonces, lo importante es entender que en el momento que nosotros sanamos un karma, en el momento que nosotros liberamos un karma, hacemos el proceso de sanación de una experiencia de vidas pasadas, pero que seguramente está conectada con un proceso del presente, porque en la situación siempre de venir sanando lo de atrás, se presentan pues experiencias similares que nos permiten poder trabajar aquello que quedó pendiente. Entonces, cuando nosotros sanamos o logramos trabajar y liberar un karma, pues en automático estamos haciendo un salto cuántico y estamos preparándonos para el salto cuántico. Como bien sabes, ahorita estamos en un proceso súper importante para la Tierra, donde a partir del 2012 que entramos en la era de luz, donde regresa esta nueva conciencia, este rayo dorado que regresa a la Tierra en esta era de Acuario, donde estamos haciendo el salto, intentando hacer el salto planetario, ¿no? El salto cuántico planetario, todos juntos como pues una unidad. Pero también este salto nos habla de procesos internos desde lo más micro, desde lo más pequeñito, de nuestras propias experiencias muy personales, de cada pequeña situación, de ir liberando cada célula, de ir liberando cada proceso de nosotros, cada chakra, cada subdimensión de nuestros chakras, para que de esta forma podamos sumarnos a una totalidad donde muchas almas están haciendo este proceso de transición. Y esto pues tiene que ver con todas las almas que de alguna manera están activamente trabajando y tratando de sanar situaciones emocionales, difíciles de vida, o volteándose a ver a sí mismas para ver qué cosas hay que sanar de nosotros, qué procesos hay que mejorar,
no con el objetivo en sí de hacer un salto cuántico, pero sí la urgencia planetaria y el llamado para todos por parte de los hermanos, de los guías, de los hermanos de las estrellas, de los ángeles, de los arcángeles, de los seres celestes, pues es a que hagamos esta transición pues en conjunto, en equipo, los más posibles, los más seres posibles, para que podamos evolucionar, ¿no? Que es lo que es el propósito primordial. Ok, muy bien. ¿Todos lo podemos hacer? Todos lo podemos hacer. Y entonces, aquí es donde yo te voy a explicar, por ejemplo, tal vez la gente se pueda preguntar, ¿no? ¿Y cómo voy a saber qué karma traigo, no? Tú puedes, tal vez, o sea, dices, tengo que hacer una regresión para ver cuáles son los karmas que traigo de vidas pasadas o los que me heredaron mis ancestros. No necesariamente, porque simple y sencillamente al ver las experiencias de vida actual, aquellas, ya lo hemos platicado otras veces, ¿no? Aquellas piedras con las que nos estamos constantemente tropezando, pues eso nos está hablando de que hay algo que se está presentando ahí porque todavía hay algo que trabajar, hay que sanar. Entonces, yo digo, la piedra sigue ahí. Bueno, si la piedra se sigue presentando es porque esa piedra es un maestro y todavía te trae una enseñanza. Entonces, mientras la piedra esté ahí, es una gran oportunidad para sanar ese proceso. Entonces, hay muchas formas en las que nosotros podemos hacer el proceso de sanación. Una es sanando y liberando pues todo lo que son las emociones de baja vibración. Aquellas emociones que ya no nos convienen, como vibrar en odio, en tristeza, en culpa, en miedo, en amargura, en envidia. Todas esas emociones que no nos convienen, que nos están bajando nuestra vibración, muchas veces, muchas de ellas están ancladas a experiencias que vienen de vidas pasadas, donde por tal o cual situación yo quedé enganchada en una experiencia en otro plano dimensional del tiempo, de la vida, de la línea del tiempo, donde tal vez pude tener otro rol, otro personaje, y lo traigo desde entonces. O en la misma memoria de mí, de lo que me transmitieron mis ancestros, también en esa misma memoria genética viene esa información y tal vez lo estoy viviendo también de la misma manera como un sufrimiento, como una carga que ya traigo desde atrás. La otra forma, pues es que cuando yo siento que en ciertas situaciones, pues estoy por decirte, tengo mala suerte, o le llamo como mala suerte, karma, o es una desgracia del universo, alguna situación que no se me da fácilmente, tal vez no me debo de sentar en buscar la solución, o sea, estar tratando de ir a fuerzas a buscar la solución para que me vaya bien en específicamente tal cosa. Si yo me centro en tal vez compartir con los demás algo que yo tengo, de esa manera puedo generar un dharma que me ayude a sanar y a eliminar mi karma, ¿no? Dentro de otras técnicas y otros procesos que hay con los cuales se puede trabajar el karma, pero que habría que ya detallarlos un poquito más. Pero con estos, por ejemplo, básicamente enfocándonos en esto, es decir, por ejemplo, decía un gran maestro, si quieres ser abundante, ayuda a otro a ser abundante. Si quieres tener éxito, ayuda a otro a tener éxito. Si quieres tener salud, ayuda a otro a tener salud. Entonces, cuando nosotros estamos ayudando al otro, cuando nosotros estamos depositando, tratando de ayudar al otro, de impulsar al otro, la energía primero, cuando yo la solicito para el otro, pasa a través de mí para que yo pueda ser un conducto. Porque yo no podría ser un conducto de algo que no pase a través de mí. Entonces, cuando yo estoy pidiendo bendición para el otro, la bendición pasa primero por mí. Si yo estoy haciendo oración por los otros, la bendición de la oración pasa primero por mí. Entonces, es muy común que si tú te encuentras personas, por ejemplo, exitosas, que comparten su éxito con otros sin envidia, abiertos, como es tu caso, por ejemplo, el caso tuyo, que siempre eres súper compartido y siempre ayudas a los demás a que se promuevan. Entonces, de alguna manera, la energía del éxito compartido está pasando a través de ti y eso siempre te va a traer a ti más bendición de lo mismo. Entonces, por ejemplo, si hubiera un karma en relación a eso, con una conducta de este tipo, ya estamos generando un dharma y el karma se va prácticamente eliminando porque se va desintegrando. No lo estamos alimentando. No estamos alimentando envidia, ni estamos alimentando la avaricia. ¿Por qué? Porque estamos alimentando otra cosa. Entonces, cuando te centras en dar y en compartir aquello
de lo que muchas veces, por ejemplo, no lo logras, entonces el universo te va a responder de forma positiva y esa es una forma de evolucionar una situación. Y la otra es ubicar en dónde tengo yo repartidos mis controles, yo le llamo así mis controles, ¿no? ¿A quién le diste tú un control de tú? ¿Quién trae un control que pica un botón y pum, te hace enojar? ¿Quién trae otro control que pica otro botón, pum, y te deprime? ¿Quién pica otro botón y pum, pierdes las ganas de la dieta, de estar en haciendo algo que era productivo para ti? Entonces, si nosotros ubicamos a quienes entregamos nuestros controles, quienes nos están dirigiendo, y nos dedicamos a recuperar el control que yo mismo di, porque nosotros tenemos que hacernos conscientes de que pues nadie tiene un control porque te lo quitó. El libre albedrío existe y en algún momento tú aceptaste entregar ese control y ahora tienes que recuperarlo. Te pusiste en manos de alguien más y estás esperando que alguien más dirija o maneje tus emociones, y la otra persona no sabe ni manejar sus propias emociones, ahora imagínate si va a manejar correctamente las tuyas, ¿no? Entonces hay que ubicar dónde tenemos repartidos nuestros controles, en qué experiencias, qué situaciones, y eso nos va a hablar mucho de aquellas experiencias que tal vez venimos arrastrando de vidas pasadas, de aquello que no hemos logrado todavía sanar y que todavía estamos en esos procesos detenidos. Y como siempre estamos preguntando, ¿cómo puedo estar mejor? ¿Cómo puedo tener mejor salud? ¿Cómo puedo tener más armonía? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo tener una buena relación con mi pareja? ¿Mejor comunicación con mis hijos? ¿Cómo puedo darme a respetar por los demás? ¿Cómo puedo lograr a lo mejor tener una pareja, los que no tienen? Entonces, siempre estamos queriendo lograr algunas cosas a nivel personal, logros personales, pero que muchas veces preguntamos, ¿cómo? Porque pareciera que yo hago y parece que estoy haciendo lo contrario. Entonces, ahí es donde tenemos que identificar que nos está hablando algo está sucediendo ahí y eso puede estar relacionado con una experiencia de vida pasada que puede ser un karma a consecuencia de algo que yo en otra vida no hice de la forma correcta. Y además es muy probable que lo que yo estoy experimentando en esta vida tenga que ver con cosas que tengo que estar sanando, tanto de la vida pasada como probablemente de aquel karma que me viene ancestral. Entonces, todo lo que está sucediendo en nuestra vida, Johanna, lo que está sucediendo alrededor de nosotros, como pues el ver, por ejemplo, que tuviéramos experiencias constantes como de algún tipo de abuso, de algún tipo de robo, de algún tipo de violencia de algún tipo. Entonces, todo eso nos está hablando de que yo tengo algo que aprender de eso. Ojo, no estoy diciendo que hay que quedarse ahí, que no hay que hacer nada porque me lo merezco y es mi culpa y ahora tengo que recibir el castigo divino. No necesariamente, pero tienes que aprender acerca de la experiencia. Tal vez a librarte de una manera sana, donde te genere un proceso de evolución a ti, donde no te quedes con odio, donde no te quedes vibrando en tristeza, de que esa experiencia te ayude a sacar lo mejor de ti, de que aprendas a comprender tal vez la otra parte, que sería en este caso el ser humano que está del otro lado, que probablemente puede ser tu enemigo, y que pues entender que tal vez está vibrando en desamor, está en una conciencia muy baja, y salirte de ese entorno, pero en un proceso no de generación de emociones que te hundan, sino todo lo contrario, cosas que te generen evolucionar en ese aspecto y que te ayuden a pasar a otro nivel. Entonces, tú estarías haciendo un salto cuántico porque estás haciendo pequeños movimientos en aquellas experiencias tuyas que están conectadas con tus niveles de vibración. Y los niveles de vibración son nuestros centros energéticos, porque los centros energéticos nos están hablando de aquellas experiencias que estamos enfrentando en relación a diferentes cosas, como los chakras inferiores nos hablan de las cuestiones que tienen que ver con lo material, con lo muy del mundo, ¿no? Lo que tiene que ver con el dinero, con la abundancia, con la prosperidad, con el físico, con la salud, con la energía física, con la sexualidad. Nos habla de esa parte, ¿no? Cómo me adapto yo al entorno, a los bienes. El segundo chakra, por ejemplo, nos habla mucho de, nos trae experiencias que tienen que ver cómo me relaciono con los otros seres humanos, cómo me relaciono no solo en pareja, sino cómo manifiesto o expreso
el amor o la comunicación en la relación, porque al final de cuentas es el chakra sexual, pero tiene que ver con la conexión, la comunicación energética con otros seres en el planeta Tierra, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de otro nivel de aprendizaje. Nos vamos al tercer chakra, por ejemplo, y estamos hablando de cómo ejerzo mi voluntad, cómo ejerzo mi autonomía, cómo ejerzo mi sabiduría, cómo trabajo mis emociones, cómo determino el equilibrio que tengo que tomar entre lo que, cuando debo ser enérgico o cuando debo ser pasivo, cómo equilibrar esas dos partes, que es todo un aprendizaje grandísimo. Y que pudiéramos, por ejemplo, estar detenidos en experiencias relacionadas con ese chakra, venirlo cargando desde vidas pasadas. Logramos avanzar en ese chakra y podemos subir a lo mejor a empezar a trabajar. Un salto cuántico sería pasar al proceso del chakra corazón, que el chakra corazón es el encargado de distribuir la sangre, ¿no? Que lleva y trae, palpita y vibra y expande, ¿no? Entonces ya es un distribuidor de ya puede ser, está a la mitad del cuerpo, distribuye tanto todo lo que representa el plano de la Tierra, el plano físico, lo material, con todo lo que representa el plano alto, que es el plano espiritual. Entonces es un equilibrador, es una conciencia, algo que se va expandiendo, una conciencia superior para equilibrar el plano terrestre y el plano celeste. Entonces, el lograr esa función, este es un chakra muy importante. Entonces, cuando empiezo a trabajar en mi corazón y a expandir esa conciencia de amor, estoy en un salto cuántico. Entonces, ahorita queremos que todos los seres, por lo menos, estemos en el proceso del corazón, expandiendo nuestra conciencia para lograr ese salto cuántico de estar en la conciencia, donde nosotros seamos capaces ya de trabajar todo, pero desde el amor, trabajar todo desde el perdón. Entonces, el poder sanar las emociones a través del perdón y trabajar con la compasión y con el amor, estamos llevando luz a todas las experiencias. Entonces, este es un chakra que cuando lo utilizamos, conectado con lo que representa realmente, la casa donde realmente habita el gran espíritu. Cuando realmente nos conectamos con él, podemos equilibrar muy bien estas dos partes. Entonces, así vamos ascendiendo a cada una de las experiencias, ¿no? Y ascendemos en nuestro propio nivel, como lo preguntabas tú, lo podemos hacer de forma individual. Es muy importante hacerlo de forma individual. Aunque entendemos que hay muchas personas que están vibrando, por ejemplo, en experiencias muy ligadas a la Tierra. Entonces, todas estas personas que están en chakra 1 van a hacer un salto cuántico probablemente a chakra 2. Y las que están en chakra 2 lo van a hacer a chakra 3. Van a empezar a ejercitar su voluntad, su fuerza, su determinación, a utilizar su sabiduría, a conectarse con su parte creadora, el sol interno. Y así poco a poco, conforme vayamos evolucionando por grupos, digo por grupos, porque aunque tenemos un proceso también individual de aprendizaje, nuestros procesos son similares a los de otras almas con las cuales estamos interactuando. Por eso hay personas que están en nuestra obra de teatro, ¿no? Y en nuestra obra de teatro se refiere a las personas que están en mi entorno, las que forman parte de mi experiencia, las que yo estoy viendo y con las que estoy compartiendo. Pues todas ellas estamos más o menos vibrando en muchos aspectos de forma similar. No podría yo estar viendo algo que lo tengo frente a mí, que es una experiencia constante que se está proyectando frente a mí, si yo no tengo nada que ver con eso. Si yo estoy viendo eso, es porque yo tengo que ver con eso. Por eso está la famosa frase esta de lo que te choca, te checa, ¿no? De lo que tú estás viendo afuera es porque está dentro de ti. Entonces, todo esto es algo grandísimo. Nosotros a veces nos enojamos porque ¿por qué se me presenta esta experiencia? ¿O por qué se me presenta este tipo de persona? ¿O por qué tengo que lidiar con personas traidoras o con personas abusivas? Pero todas estas personas vienen realmente, están co-creadas por ti, forman parte de tu experiencia porque vienes a aprender algo de ellas. Y no es para que te tumben y te quedes en el suelo y te hundas, sino para que te levantes con más ganas y aproveches estas experiencias para que des tu salto cuántico. Entonces, tu salto cuántico no es quedarte en una zona de confort. Y muchas veces estas experiencias vienen a moverte tan fuerte de forma que saques tu fuerza y tu poder, ¿no? Entonces, sí lo hacemos de forma individual, pero venimos conectados con muchas almas que vienen trabajando para ayudarnos a lograr el aprendizaje que tenemos que lograr.
Claro, de esto último que estás mencionando, Talye, sería, yo creo que esta pandemia que hemos vivido, ¿no? Que es a nivel mundial y que nos agarró a todos, no solamente a unos de unos solos, de un solo país, o a los que menos tienen, o a los que más tienen. Fue parejo, Talye, y vimos que ante esto nadie puede realmente hacer otra cosa más que cuidarse y salir de esa zona de confort que tú mencionabas. Así es, pero fíjate, todo esto, con ya ahorita tanta información que tenemos, ¿no? Y de repente escuchamos que pues esta pandemia puede tener que ver con que fue puesta, con que pues hay una guerra, con muchas cosas que escuchamos por todos lados, ¿no? Pero independientemente de si haya sido puesta por oscuros que quieren la destrucción de lo humano, el mal obra para el bien, me dicen los guías. O sea que a veces de lo muy malo que los malos pudieran pensar que están haciendo, siempre podemos sacar un extracto divino, porque somos co-creadores, ahí está la gran oportunidad. Si te dan limones, haz limonada. Entonces, si tenemos esta gran oportunidad, ¿qué es lo que está surgiendo? Pues mucho movimiento emocional, porque lo ves, la gente está, mucha gente enojada, enardecida, porque estamos viviendo un proceso el cual nos saca completamente del contexto que teníamos conocido, de lo cómodo, de lo familiar, nos está poniendo a trabajar. Y nos está poniendo a trabajar y no sabemos ni por dónde ni cómo. Entonces ya escuchamos que el virus muta y que esto y que el otro y tantas cosas, que el único recurso que nosotros tenemos es conectarnos con nuestro propio ser y empezar a hacer nuestros procesos de sanación y empezar a ver ahora sí cómo nuestro cuerpo puede estar más sano, pero no solo por fuera, sino también por dentro. Ahorita, para poder sobrevivir a esta nueva situación que tenemos en el mundo, en el planeta, tenemos que trabajar no solo con nuestro cuerpo, no solo cuidar lo que le estamos metiendo de alimento, que esté alcalino, nutrido, hidratado, todo eso. Aparte de eso, tenemos que cuidar nuestra mente. ¿Qué cosas estamos metiendo en nuestra mente? Hay que empezar a sacar toda esa basura tóxica que no necesita estar ahí, que solamente genera enfermedad interna. Y luego tenemos que revisar nuestro corazón, las emociones, sacar todas las que ya no sirven. No podemos continuar como un basurero teniendo toxicidad en nuestro cuerpo. Tenemos que sacar lo tóxico. Y luego las cargas, todo lo que tengo de atrás, que me viene de los ancestros. Bueno, ¿qué hago con esto? Viene en mi aprendizaje, en mi linaje familiar. Ok, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Lo voy a pasar adelante a que se vayan mis hijos? No, aquí mismo lo voy a matar, lo voy a enterrar, aquí mismo le voy a dar las gracias, lo voy a ver de frente y le voy a decir gracias, hasta aquí llegaste y ya no te necesitamos más. ¿Qué es? Pues que en la familia todos son celosos, porque desde mi abuelo o mi abuela, pues órale, agarra los celos y velos de frente y dale las gracias y di que ya no los quieres en tu vida y vámonos para afuera, no te sirven, no te suman. Que a la envidia, desde la envidia vienes de atrás, la mala suerte, a ninguno le fue bien en los negocios, la enfermedad, pues agárrala y di que no la quieres, no por ser parte de un linaje agarres las situaciones negativas de tus ancestros. Al contrario, límpialas ya, sánalas, regrésalas, acábalas, entiérralas. Entonces, creo que este proceso nos está llevando a eso. Y eso, en parte, pues es bueno, Johanna, porque pues no podemos seguir viviendo queriendo hacer un salto cuántico cuando no estamos en las condiciones. Entonces, nuestras condiciones ahorita nos están exigiendo este proceso. Y yo te digo, se mueve mucha oscuridad porque lo veo, porque lo leo en grupos, lo veo, así como muchos grupos están moviendo luz, hay mucha gente que está viviendo procesos donde se van con un odio, ahorita es con mucha facilidad odiar a aquel que dice que le hizo daño a lo mejor un animalito, o aquel que es un influencer y dijo una cosa errónea y toda la gente se le va encima. Y es que estamos en ese proceso de purificación, estamos como en el día de la expiación, sacando, ¿me entiendes? Muchas almas están sacando la oscuridad. Y dentro de todo es bueno, porque eso está limpiando lo que estaba dentro. O sea, no es algo nuevo que está surgiendo, es algo que ya estaba ahí, que está saliendo a la luz. Pues es el momento que salga todo, claro. Qué bueno sería que saliera de la mejor forma, de una forma muy acomodado, de una forma pues ya en amor, eso sería lo ideal, ¿no? Que no saliera a destruir, porque, por ejemplo, el poder de la palabra es muy fuerte. La gente no tiene conciencia de eso. Jesús lo dijo,
no es lo que sale por tu boca lo que contamina al hombre, sino lo que entra. No es lo que entra, perdón, sino lo que sale lo que contamina al hombre. Entonces, el poder de la palabra es tan, tan, tan importante. Es como una espada poderosa. Con ella puedes destruir, pero también puedes construir. Entonces, no estamos utilizando nuestros poderes de la forma sagrada. Pensamos que cuando insultamos al otro y sacamos ese odio hacia la otra persona, es lo correcto, porque estoy poniéndome al otro en su lugar. No, señor. El otro al que tú estás insultando, y si tú lo estás viendo, es que también forma parte de tu entorno y también eso que odias de él está en ti. Entonces es cuando tú tienes que voltear a verte y decir, qué parte de esto que yo estoy criticando, que odio, está en mí? En mí puede ser, o en mi madre, o en mi padre, o en mis hermanos. Está en mi sistema. Y por eso me está haciendo tanto ruido, por eso estoy tan molesto. Entonces, en lugar de perder el tiempo y tu valiosa energía sumándola, regalándola, porque tú esa energía la estás regalando. Hay seres que se encargan perfectamente de mover todo esto a nivel mercadotecnia para sacar de tumultos energía de odio, energía de miedo. Imagínate que hacen una bola gigante y esa energía poderosa sacada de un co-creador, que eres tú, que soy yo, la toman. ¿Y a dónde crees que va, Johan? Va para ser honrada a entidades, va para ser honrada a demonios. Entonces, esa energía la toman y la utilizan porque la ofrendan. Entonces, es muy fácil que seres que se dedican a hacer rituales oscuros donde honran a demonios utilicen energía que es energía bendita porque es energía de co-creadores, nosotros hechos a imagen y semejanza del creador, utilizando nuestro poder para agredir a otro hermano. Esa es poder, esa energía la toman, imagínate, es una bola gigantesca de tumultos de personas vibrando así. Y eso es cuando vibramos en odio, en miedo, en todos los excesos. Por eso los maestros nos hablan de equilibrio. Entonces, la oportunidad cuando tú sientes que te hierve la sangre porque te conectaste con una experiencia que te molestó, es voltea a verte. Respira y es cuando tú tienes que hacer un proceso de introspección, de entrar dentro de ti, de revisar por qué te está molestando tanto eso y qué puedes aprender de esa experiencia. Es entonces cuando tú sanas un karma, cuando tú sanas una experiencia de este tipo, que tú haces un salto cuántico. Cuando realmente la sanaste, ya hiciste un pequeño salto cuántico. Entonces estás sumando a un grupo de almas que a nivel global están intentando ser las que rescaten el planeta. Y este grupo de almas son las mencionadas en la Biblia, las 144,000 almas que por lo menos con esas rescatamos el planeta. Pero que sea congruente, que haya conciencia, porque no hay congruencia muchas veces entre lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Necesitamos ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y ojo, no estamos hablando de un proceso de perfección, porque luego el ser humano tiende a idolatrar, tiende a ser de personas que trabajan para ser mejores personas todos los días, ídolos, los cuales los quieren perfectos e inmaculados. No hay perfección en la humanidad. Todos somos seres vulnerables. Ni el Cristo ni Jesús era perfecto, tenía defectos. Todos en nuestra encarnación tenemos defectos. No es la idea y el concepto no tener debilidades, porque pues mientras estemos encarnados las vamos a tener. Tenemos cuerpo, tenemos carne, entonces estamos tentados. Pero la cuestión es, si caigo, pues me vuelvo a levantar. Y no me, ya me caí, entonces ya me quedo tirado. Ya se cayó, entonces es la peor persona. No, al contrario, te caes y vuelves a levantarte. Y te vas a volver a caer muchas veces. Y tus caídas cada vez van a ser menores en ciertas áreas. Cuando tú ya las domines, entonces avanzas. Y en ese otro caminar, ese otro nuevo camino que empiezas a recorrer, porque haces un salto cuántico, pasas a otra dimensión. Y en ese otro nuevo camino vas a encontrar también pequeños atajos, camino diferente que no conoces, donde te vas a caer muchas veces y te levantas. Pero de eso es el proceso, de eso se trata, eso es el chiste. Híjole, qué interesante todo esto que nos estás compartiendo, Talye, porque en muchas de las ocasiones pareciera que es bien sencillo tomar una decisión de ese gran cambio, pero si no estamos conscientes de lo que implica y lo que tenemos que hacer, puede haber mucha frustración.
Así es, hay mucha frustración, es lo que te digo, lo que se ve ahorita y los distintos comportamientos, ¿no? Porque cada quien tiene, pues ahora sí que sus procesos, sus formas más bien de manifestar o de expresar lo que está pasando, ¿no? Todo mundo está de alguna manera, todas las personas estamos reaccionando al cambio, ¿no? A lo que nos está pasando, en lo que nos adaptamos a este nuevo proceso. Pero lo maravilloso del ser humano es que tiene una capacidad de adaptarse, de reintegrarse, de buscar formas para subsistir en un nuevo entorno que no conoce, aunque esto fue de una forma muy abrupta, muy rápida, pero aún así tenemos la capacidad. Esto nos está exigiendo mayor capacidad para hacerlo. Entonces, creo que ahorita te digo, se están purgando muchas emociones y lo importante aquí es que, pues mientras nosotros podamos seguir compartiendo, decirle a las personas que nos escuchan, no te centres en la crítica hacia afuera, porque eso nada más te desgasta y como les digo, esa energía se va derechito a ser honrada a seres oscuros. Mejor quédate con esa energía que es valiosa, utilízala para ti, para ver cómo puedes mejorar eso que te está molestando tanto de afuera y eso te va a ayudar en un proceso de cambio, ¿no? Y es normal que ahorita la gente esté como purificando, ¿no? Yo en mis visualizaciones cuando trato de entrar pues en las áreas de las ciudades, de los países, de las casas que voy visualizando como volando, ¿no? Para ver energéticamente cómo estamos y veo como si fueran chimeneas prendidas, ¿no? Y entonces en esas chimeneas están saliendo todos los demonios que traemos dentro. Está bien, nada más que ahorita hay un movedero de energía y todos esos demonios que traemos dentro que están saliendo a la luz, pues están saliendo y están, pues ahora sí que distribuidos por la red magnética de la Tierra y están moviéndose y por eso de repente llegan oleadas de energía negativa. Por eso ahorita es muy importante que todos estemos tratando de vibrar alto, que estemos cuidando nuestro campo energético, que estemos en respiración, en meditación, para estar constantemente volviendo a nuestro centro y que no lleguen estas energías externas, pues a desarmonizarnos, ¿no? Porque entonces sí nos entra todo esto, ¿no? Todo lo negativo que pues no queremos, ¿no? Lo que queremos es limpiar. Híjoles, pues sí, limpiar, estar tranquilos, mejorar y llevarnos bien con toda la gente que está a nuestro alrededor, que al final del día eso sería, o es lo que realmente se busca, Talye. Sí, porque mira, al ser humano le cuesta mucho trabajo amar al otro, porque le cuesta aceptarse a sí mismo. Esa es la realidad, porque son pocos humanos los que están practicando el amarse a sí mismos. Todos nosotros los humanos tenemos que desarrollar ese amor por nosotros primero. Una vez que nosotros nos amemos, incluso nuestras partes no tan agradables, vamos a ser capaces de poder tener empatía por los demás, empezar a ver a los demás con buenos ojos. Ahí la llevas, ahí vas, no pasa nada, vas a tu paso, vas bien. Darle ánimos a las personas, ¿no? Que a veces van con sus pequeños pasitos y tienen sus tropezones y nos enojamos muchísimo. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda lo vulnerables que nosotros somos. Y entonces nos genera frustración, nos genera enojo y somos muy severos con nosotros mismos. A veces nos juzgamos demasiado. Yo creo que no hay que juzgarnos, yo creo que hay que amarnos, que hay que honrarnos, hay que voltearnos a ver, hay que abrazarnos, incluso de los procesos difíciles hay que levantarnos y decir, a ver, muchas veces hay una parte de nosotros que es más madura que la otra, entonces hay que ir a darle la manita a aquel pedacito mío que está perdido, que está vibrando en una frecuencia baja. Como un ejemplo que es muy común, ¿no? De pronto es muy común que recuerdas tu vida de infancia, ¿no? Una persona que ya 25, 30, 35, ¡pum!, recuerda su vida de infancia. Entonces, mi mamá me hizo y mi papá me hizo, ¿no? Y así estamos todos, ¿no? Y me acuerdo cuando mi mamá me hizo esto u otro, y me acuerdo cuando me hizo esto y aquello, ¿no? Entonces, ¿qué me dice eso? Si yo, por ejemplo, al recordar una experiencia de ese tipo, me pongo triste o me enojo o se me salen las lágrimas, me está hablando de que todavía hay una parte mía, de mí, que está conectada con esa experiencia, pero de una forma dolorosa. Entonces, en esa conexión con esa experiencia que se quedó allá a los 5 años, a los 6 años, pues yo todavía estoy con un dolor.
¿Y cuántas personas ahorita que nos están viendo no se identifican con esto? Muchísimas. Y a lo mejor algunas vivieron hasta situaciones fuertes donde recibieron a lo mejor algún abuso o golpes, algo fuerte. Entonces, estamos conectados con el dolor. Si yo al hablarlo ahorita tengo una emoción de dolor, un coraje hacia mi mamá, un coraje hacia mi papá, un coraje hacia aquel tío, pues significa que no logré sanar esa parte. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues yo tengo que ir, porque ahorita yo soy una adulta y yo tengo la capacidad de entender que a lo mejor yo veo y digo, a ver, voy a analizar a mi mamá. A ver, sufrí porque no me puso atención, pero mi mamá tenía tantos hijos, y eran muchos, o mi mamá o mi papá trabajaba de día y de noche, pues no tenía el tiempo ni la paciencia porque estaban cansados. Entonces, tengo una oportunidad de ser comprensiva, de tener compasión de la situación que mi mamá vivía, porque ya ahorita como adulta la comprendo. ¿Quién es la que no la comprende? La niña de 5 años. Ella no lo comprende porque no tiene la capacidad. Y en ese momento no lo entendía. Y ahorita no lo entiende porque sigue teniendo 5 años. Pero yo sí lo entiendo. Y esa es una parte de mí. Entonces, ¿qué hago? Voy a ir a través de mi visualización, a través de mi corazón, a conectarme con ese pedazo de mí que se quedó solito allá llorando, tal vez en un ropero, asustado, encerrado, y lo voy a, con amor, a explicar para que no guarde rencor con su mamá, para que la perdone o a cualquiera, es un ejemplo, y traérmelo de regreso. Porque es una parte de mí, y es una parte de mí que está vulnerable. Entonces, cada que alguien en la experiencia ahora como adulto me haga algo que me recuerde aquel abandono parecido, algo similar, yo voy a ponerme muy mal. ¿Por qué? Porque hay una parte desfragmentada de mí. Entonces, imagínate cuántas partes así, Johanan, no hay de nosotros, distribuidas por todas partes. Que si te hicieron bullying cuando estabas de tercero de primaria, que si el primo te hizo no sé qué cosas, que si los niños de la colonia te trataban mal, que si tu papá te pegó injustamente, que si eso mismo te pasó en otras vidas y no lo sabes, no lo recuerdas, y están ahí esas experiencias. Entonces, son cosas fuertes, importantes, y que es momento para estar completos. No podemos estar repartidos. Ya se cuenta que estamos repartidos en un montón de experiencias. Entonces, todos estos procesos son importantes porque ahorita es el momento en que nosotros debemos de hacer, manejar esta sanación, hacerlo. Es el momento. Claro, no hay tiempo entonces para los titubeos, Talye. No hay tiempo, porque mira, los guías ya ahorita en las canalizaciones están hablando de eso, Johanan. Yo he recibido canalizaciones, al igual que el grupo de mujeres con las que trabajo, que muchas de ellas son contactadas, son canalizadoras, son mediums, y todos los mensajes que estamos recibiendo por todos lados están hablando de este momento importante que se llama el tiempo del juicio, el tiempo del lo que hemos venido percibiendo como que se acercan los últimos días, ¿no? Pero aquella le llamamos los últimos días. Leía yo ahora una canalización de una alumna que me la compartió, me dice, me llegó esto de repente. Dice la canalización, el mundo no se acabará el mundo, ¿no? Se acabará el concepto que ustedes tienen del mundo. Pero el mundo va a seguir, la vida no se va a acabar, se va a acabar el concepto que tienen del mundo. Y se van a abrir nuevos paradigmas y vienen nuevas formas de vida. Y muy pronto, se está acercando el día final, ¿no? Se está acercando lo que ustedes conocen como el día del juicio. Y muy pronto, los que no creen, creerán, porque nos empezarán a ver, empezarán a tener contacto con nosotros, empezarán a tener contacto con los seres de las estrellas, con nosotros sus hermanos, empezarán a poder contactar con sus guías, empezarán a poder contactar con mucha facilidad con su ser superior, empezarán a poder contactar con los ángeles del cielo. Entonces, estamos con ustedes, no tengan miedo a este cambio, la vida no se va a acabar, hay un cambio en la forma en la que ustedes perciben la vida. Entonces, pero este mensaje que hoy lo leí, pues viene muy conectado con otros mensajes que yo he estado recibiendo los días anteriores
Y además, no solo eso, Johanan, he estado viendo con mucha facilidad estos seres gatos que están aquí. Son seres guardianes que están y que no soy la única que los veo de reojo. Cuando volteo no están y no son mis gatos, porque mira que ahorita no estoy donde están mis gatos. Sí. Pero energéticos, son gatos energéticos que hemos estado viendo. Muchos gatos que se han estado viendo y no solo yo, otras personas. Entonces ya son estos seres felinos que a nosotros ya nos habían dado aviso de que iban a llegar a la Tierra en este cambio dimensional, están como guardianes, están llegando aquí. Tantas cosas que ahorita se nos están revelando que están pasando. Hoy con tristeza escuchaba también por parte de mis guías que hay una situación en Monte Shasta donde al parecer están utilizando ese vórtice o ese portal tan luminoso para que se mueva oscuridad. No sabría todavía, no tengo el dato exacto de cómo está sucediendo eso, pero sé que se están moviendo los seres de la Hermandad Blanca del lugar, y tengo noticias de dónde están, o sea, dónde se están, a dónde se fueron, y todo esto que está pasando, pues es demasiado movimiento, tanto arriba como abajo. Entonces, nosotros nos estamos preparando para un cambio. No podemos seguir agarrados de lo que ya no, de lo que tenemos que soltar. Si parece que los mismos guías se están teniendo que mover de lugares, que eran los lugares donde habían sido sus bases y que ahora se tienen que mover de lugares, ¿por qué? Porque en esta estrategia hay mucho movimiento de seres que están tratando de impedir que no soltemos aquello y que nos mantengamos todavía aferrados para no ser liberados. Entonces, suéltate de la Matrix, suéltate de lo falso, porque hay que conectarnos a la fuente, a lo divino, y solamente lo vamos a hacer a través de nuestros propios procesos de liberación, de sanación emocional, de sanación de nuestros karmas, de sanación de nuestras vidas pasadas, de sanación de nuestros ancestros, de sanar a nuestra niña, a nuestro niño interior. Eso es lo que nos va a liberar de karmas, y que nos enfoquemos en servir, que nos enfoquemos en dar, no que nos estemos enfocando en el miedo, en cómo voy a hacerle para tener. No, tú no te preocupes, sirve y el universo te va a dar. Efectivamente, pues ahí está. Pues muy bien, pues Talye, ¿te parece si pasamos ahora a la meditación? Sí, Johanna, claro que sí. Vamos a hacer una meditación linda, que va a ser una meditación con la finalidad justamente de ir a recoger todas las partes de nosotros que pudieran estar distribuidas por ahí y que no nos estén permitiendo que estemos, pues, en una totalidad para poder hacer este proceso de salto cuántico y empezar a visualizar nuestro propio salto cuántico, ¿va? Vamos a ponernos relajaditos. Voy a tomar un poquito de agua. Muy bien, sí. Bien, vamos a ponernos en una postura cómoda. Vamos a respirar profundamente, vamos a inhalar. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos profundo por la nariz, detenemos en el plexo y soltamos todo el estrés. Una vez más, inhalamos profundo, detenemos y soltamos todo el estrés. Lo hacemos una vez más. Inhalamos profundo, detenemos y soltamos todo el estrés. Una cosa importante acerca de la respiración es que no hay que ahogarnos así, no. Hay que distribuirla relajadamente. Inhalamos y ahora sí ya soltamos por la nariz. Muy ligero y muy tranquilo. Inhalamos y exhalamos. Pedimos protección en nuestro espacio, convocando y levantando en este momento cuatro pilares de luz. Visualizamos que en el este, en el sur, en el oeste y en el norte levantamos cuatro pilares de luz dorada, conectándolas desde el cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Y nosotros estamos en el centro de estos pilares y vamos a ir en un viaje en el tiempo. Y vamos respirando tranquilamente.
Y en este viaje vamos a empezar a visualizar nuestras vidas. Rápidamente nos vamos desde muy pequeñitos. Desde muy pequeñitos nos vamos al origen y vamos recorriendo todas nuestras vidas. Al recorrer nuestros años de edad, el tiempo, al nivel paralelo vamos a ir recorriendo los diversos etapas en las que como niño, niña, viví en otras encarnaciones, en esta y en otras encarnaciones. Las experiencias van a hablar por sí mismas. Y yo voy a ir recorriendo desde que estoy en el vientre de mamá. Y me voy a visualizar en ese vientre y en otros vientres. Y voy a observar cuáles son mis sensaciones. ¿Qué sensación tengo al estar ahí en el vientre de mamá? ¿Me siento nervioso, acalorado? ¿Me siento bien? ¿Me siento en paz? ¿Cómo me siento? Si de este momento del embarazo en el que me encuentro dentro de mi madre tengo alguna sensación negativa, hago conciencia de ello inmediatamente y tomo esa experiencia con mis manos como si fuera una pelotita, la observo y decido liberarme del proceso negativo que me une a la experiencia de estar en el vientre. Y yo repito en este momento, bendigo cualquier situación, bendigo cualquier experiencia que yo haya podido vivir en el vientre de mi madre y en cualquier otro vientre en donde yo haya vivido una encarnación. Respira profundo, inhalas y exhalas y repite, suelto y libero toda experiencia negativa. Traigo luz a este momento, a esta situación. Traigo amor a este momento y a esta situación. Traigo la energía de Dios, Diosa, a este momento y a esta situación. Dios aquí y ahora presente. Llama violeta aquí y ahora transformando y transmutando cualquier energía negativa o experiencia de dolor que yo haya podido vivir en este vientre. Respira profundo. Observas que completamente empieza a iluminarse el vientre de mamá y tu experiencia dentro de ese vientre. Te empiezas a sentir bien, ligero, tranquilo. Sales a la vida y empiezas a observar tu vida desde muy pequeñito, tus primeros meses. Desde tus primeros meses a tu primer año, observas si hay una situación negativa. Si es así, si sientes que estabas sufriendo en algún momento en esa experiencia, es el momento de que traigas luz. Trae luz a ese primer año. Y vete consecutivamente al segundo, al tercer, al cuarto año, toda tu parte de tu infancia, de cuando eras un bebé y necesitabas de mamá y de papá. Estaba mamá ahí, te traía lo que necesitabas, venía a tu auxilio cuando llorabas. ¿Qué había en tu infancia? ¿Cómo te sientes de bebé? ¿Tienes miedo en este momento? Tal vez no lo recuerdes, pero tus sensaciones te van a hablar de tus diversas experiencias en esta vida y en otras vidas en la línea del tiempo. Pedimos que se manifieste fuertemente la emoción que tú vivías. Respira profundo, inhala y exhala. ¿Qué hay en esa experiencia? Siente. Siente qué es lo que hay en ese momento. Si sientes una sensación negativa en tu infancia, sácala en este momento a través de la respiración. Inhala amor y exhala el dolor. Inhala luz y exhala el dolor. Inhala amor, sanación y exhala el dolor. En ese momento también bajas la llama violeta e iluminas toda esta etapa de tu vida y tus diversas vidas. Desde los meses de pequeñito, de tu primer mes hasta tus 4 años. Estás iluminando toda tu infancia de esa edad. Y en este momento dices, traigo luz y amor a esta experiencia. Libero en este momento todo proceso de dolor que me detenga y me ate y me conecte de forma negativa
a mi infancia, a esta edad, a estos meses. Lo libero. Respira y trae la energía de Dios y de la diosa, liberando y sanando. La llama violeta envuelve completamente esta experiencia. Y ahora te vas de los 4 a los 7 años y visualiza entonces todo tu proceso en la escuelita, con los niños y cómo te sentías en ese momento. Tal vez ya se vengan a tu memoria algunas experiencias de tu vida. Tal vez ya ahorita empieces a recordar algunas donde tú viviste dolor, tal vez con tus hermanitos, con tus papás, con otros compañeros. Y tal vez puedas ver incluso otras experiencias de vida, porque lo estamos solicitando en este momento, que en la línea del tiempo, en cualquier encarnación donde tú hayas vivido, se haga presente la sensación, la emoción o la imagen, que se muestre con claridad la imagen, esa imagen donde viviste dolor, para que puedas sanarla. Si estás viendo con claridad la experiencia que te conecta a algo o a alguien, ve y observa y di: en este momento te libero y me libero, te perdono y me perdono, te amo y me amo, te doy las gracias y me agradezco. No necesito más estar vibrando en dolor, en tristeza. No necesito más tener una parte de mí sola en este momento. Me llevo esta parte de mí a mi corazón. Y observa que te abrazas, que recoges a ese niño en cualquiera de las encarnaciones. Abrázalo y llévalo contigo. Deja luz y llama violeta en esa experiencia. Continúas avanzando y te diriges ahora de los 7, los 8 años hasta los 11 años y observa tus experiencias en esa edad, cómo era ser de esa edad y qué cosas y experiencias viviste. Y vete a la línea del tiempo y trata de ver otras encarnaciones. Tal vez te veas como niño, como niña, y tal vez puedas observar que en alguna de ellas hubo una situación, una sensación, algo, o ves la imagen que te habla fuerte de esa experiencia. Si la encuentras, respira profundo, inhala amor y energía renovada y exhala. Inhala energía de transformación, energía del rayo blanco y exhala. Inhala nuevamente energía del rayo blanco de purificación y exhala. Trae la llama violeta a estas experiencias y envuélvelas. Bendice cualquier relación destructiva que hayas podido tener con cualquier persona en esa edad y bajo cualquier circunstancia, sin juzgar, sin calificar si la otra persona fue buena o fue mala. Simple y sencillamente, fue una persona que estuvo en tu historia para enseñarte algo. Tal vez no lo entiendes en este momento, así que solo respira y di: me libero y te libero. Me perdono y te perdono. Te bendigo y me bendigo. Gracias por lo que viniste a enseñarme, que aunque no lo entiendo, te agradezco. Y agradécete a ti también por haber permitido el aprendizaje. Desconéctate de esa experiencia dolorosa y tráete a ese ser que fuiste tú contigo. En cualquier experiencia, en cualquier encarnación, en cualquier dimensión, tráelo a ti ahora en este momento para que estés completo. Ahora vas de los 11 hasta los 18 años, hasta los 17 años. Y ahora vas a ver tus procesos de juventud. ¿Qué experiencias tuviste ahí? Tal vez ya ahí tuviste experiencias. Podrían ser incluso de personas que te lastimaron sentimentalmente. Tal vez pudiste tener experiencias con compañeros de la escuela, con amigos que te dañaron. Tal vez en tu propia familia. Busca en la línea del tiempo qué experiencias se manifiestan. Y una vez que las hayas ubicado,
y tal vez estas estén más presentes porque son más recientes. Pon a todas las personas que te hayan lastimado frente a ti, a todas las personas con las que aún traigas un proceso de dolor y de problema, y diles: te libero y me libero, te perdono y me perdono, te agradezco lo que hayas venido a enseñarme y me agradezco a mí por haber decidido aprender. No deseo estar más en este proceso de dolor, no deseo más vibrar en un umbral de dolor. En este momento te libero y me libero. Respira profundo y baja la llama violeta a estas experiencias en la línea del tiempo. Bendícelas todas, todas bendícelas, no las juzgues. Solamente di que te llevas lo sagrado de la experiencia, el aprendizaje, y llévatelo contigo. Esa parte de ti que está ahí en la línea del tiempo, llévala contigo. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Ahora vamos de los 18 años hasta el momento actual, hasta la edad que tengas en este momento. Y recorre en la línea del tiempo, en esta y en otras experiencias, todo lo que hayas podido vivir y lo que hayas podido vibrar. Y si te encuentras conectada de forma destructiva con algo o con alguien, con una situación, con una experiencia, con alguna persona, con algún comportamiento, alguna conducta destructiva, algún vicio, con cualquier situación que estés unida de forma destructiva, revisa la relación con tus padres, con tus hermanos, con tu pareja, con las personas con las que trabajas, con tus jefes, que hablan mucho de la relación que tienes con tus padres. Y observa muy bien. Y todas las personas con las que tengas problemas, visualízalas frente a ti. Llegó el momento, si así lo deseas, de sanar y de liberar. Y vas a visualizar casi como si lo estuvieras en hilera. Y dices rápidamente: te libero y me libero. A cada uno de ellos diles: te libero y me libero, te libero y me libero. Visualízalos a todos rápidamente. Haz ese proceso de desconexión. Te perdono y me perdono, te perdono y me perdono, te perdono y me perdono. Y ahora repite: aunque no entiendo por qué, tal vez me dañaste porque no tenías otra forma de expresar o de manifestar la conexión, el amor, entiendo que tal vez tenías miedo, por eso te perdono y me perdono. Y si tú también estás conectado de forma destructiva a alguien, también perdónate y haz esa liberación. Baja la llama violeta en este momento e ilumina a todos en ese lugar, a todos en la línea del tiempo y a todas las personas. Tráete el extracto sagrado de la experiencia. Toma la experiencia positiva, el diamante. Quédate con el aprendizaje. Y todo lo que es destructivo, envíalo en este momento a la dimensión que le corresponde y repite: en este momento los libero y me libero, los perdono y me perdono, y solicito la energía divina, el poder divino de Dios Padre Madre, para que bendiga todas estas experiencias, todas estas relaciones que he tenido con todas estas personas. En este momento quedo libre y es mi voluntad que ellos también queden libres. En este momento decido liberarme también y desconectarme de todo comportamiento destructivo que se une a mí o que yo me uno a él. En este momento limpio todo mi caminar, todas mis experiencias, de ese tiempo hasta ahorita. Bajas llama violeta y cubres absolutamente todo para que sea transformado y transmutado. Mientras dejas la llama violeta trabajando ahí, observas lo que se ve que pudo ser en otras vidas, de esta edad hacia adelante, e incluso visualizas lo que podrías llamar tu futuro. Y observas en tu futuro todas las posibles complicaciones, como si fueran manchas negras, que pudieran llegar a estar en tu caminar. Y aunque no conoces todavía el futuro, lo limpias desde este momento, desde este presente, desde el aquí y el ahora. Respiras profundo, inhalas y exhalas, y dices: bendigo
a mi yo del futuro. Bendigo a mis yoes de otras dimensiones. Bendigo en este momento el futuro, que tal vez ya está escrito, para que sea transformado e iluminado en amor, en luz y conciencia. Y envías la llama dorada de sabiduría para tu futuro y observas en la línea del tiempo todo tu caminar y bendices todas tus experiencias en los siguientes años que te tocan. Si tienes 30, visualízate de los 30 hasta los 100. Si tienes 40, visualízate de los 40 hasta los 100. Todo tu futuro en esta tierra y en otras. Bendícelo e ilumínalo. Respira profundo y ahora traes todos los extractos sagrados de ti, todas las partes sagradas que habían estado detenidas en la línea del tiempo y en las experiencias. Te observas y estás completo, pleno y lleno en este momento de sabiduría y de conciencia. Sientes como los cuatro pilares que están a un lado de ti forman una pirámide a través de la cual la energía de la fuente divina entra por tu chakra Sahasrara y empieza a bañar todos tus procesos de la mente, de la garganta, del corazón, del plexo y de los chakras inferiores hasta llegar a tus piernas, bajar por tus piernas y entrar por tus pies a la tierra. Respiras profundo y la tierra sagrada aceptas y recibes su medicina que ahora viene de regreso y sube por todo tu cuerpo y te baña completamente de sus minerales y de toda la grandeza que hay en sus plantas y en sus cuarzos. Inhalas y exhalas. Te sientes en paz. Hay mucho trabajo que hacer, muchas cosas que revisar, muchos procesos por digerir. Pero la llama violeta está trabajando en tu línea del tiempo, en tus experiencias, en esta y otras dimensiones. Respira profundo. Agradece a tus guías, a tus ángeles, sobre todo la energía de Dios, Diosa, Dios, Padre, Madre y Pachamama, la Tierra. Agradecete a ti misma y a todas las personas que en tus diversas encarnaciones y en esta han formado parte de tus experiencias. Bendícelas ahora, son libres y tú eres libre. Di gracias, gracias, gracias. Dios y la luz divina está en mí y la fuerza ahora está conmigo para construir y nunca más para destruir. Luz, amor y fuerza para todos mis procesos. Namasté. Poco a poco vas regresando al aquí y a la ahora, sintiéndote muy bien, muy en paz, muy completo y muy lleno de energía. Perfecto, ahí está para toda la gente que está en estos momentos tal y... Y veo que, bueno, pues mientras se va recuperando las personas, me queda una duda dentro de todo este asunto y veo que algunas de las personas antes de la meditación la estaban haciendo tal y ¿todos lo podemos lograr? Todos lo podemos lograr. Todos venimos a experimentar para poder lograr justamente un proceso de evolución. Esta es una de las formas, el poder venir a la Tierra es una de las formas más, pues es difícil de alguna manera, pero es en la forma en la que podemos evolucionar más rápido a través de las experiencias que nos permiten esto. Todos lo podemos lograr. A veces necesitamos una mano, a veces necesitamos abrirnos a pedir ayuda, porque muchas veces no lo hacemos, pero sabemos que cuando pedimos ayuda, si tú estás en el suelo y le pides ayuda a alguien y no te puedes levantar, alguien más te puede dar la mano y te levantas. Lo mismo sucede, pues así con ese ejemplo tan chiquito, en otros aspectos de nuestra vida. Si no podemos solos, hay que pedir ayuda y vamos a encontrar ayuda física, ayuda mental, ayuda emocional, ayuda espiritual. La ayuda que necesitemos va a estar ahí para nosotros si nos abrimos a la posibilidad de querer hacer un cambio. Y está en nosotros, ¿no? Y ahorita, pues más que nunca, Johanan, estamos rodeados de muchas formas, muchas personas que amorosamente comparten su
su sabiduría, su experiencia, comparten la ayuda gratuita, está incluso, ¿no? Entonces, creo que está abierto para todos. Tú, por ejemplo, es algo que haces, que es fascinante, cómo compartes ayuda para las personas. Entonces, creo que hay el que está listo, dice la frase por ahí tan famosa, cuando el alumno está listo, se presenta el maestro. No se va a presentar el maestro si el alumno no está listo. Tenemos que estar en ese proceso de ya estar listos, porque tal vez puedes tener ahí la solución enfrente de ti por mucho tiempo y no haberla visto, pero cuando estés listo la vas a ver. Tal vez es un libro que está ahí, que te viene a abrir el panorama completo. Y puede ser que ese libro esté en tu librero desde hace 30 años y no lo vas a ver. Y si lo ves y lo lees, a lo mejor no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque estás en un proceso en el que no es tu momento. Pero cuando sea tu momento, siempre vas a recibir la ayuda. Y yo, mi recomendación es que pídanle a los ángeles la iluminación, que les ayuden, porque para eso están estos seres maravillosos, están acompañándonos en este proceso y esperando que nosotros solicitemos su ayuda para poder servirnos lo que amorosamente ellos tienen para otorgarnos. Entonces, van a ayudar, van a mover muchas formas para que nosotros podamos lograrlo. Si de verdad que hay tantos seres, no solo encarnados, porque yo me podría sumar a decirte, yo creo que tú, Johanan, y muchos otros estamos deseosos de decir, queremos vivir en un mundo donde la gente evolucione, donde la gente sea mejor persona, todos queremos. Pero también hay otros seres que no están en este planeta, y no están en la Tierra, pero que están en los multiversos, que están echándonos porras, y tenemos los ángeles, y tenemos la divinidad, y muchos seres que están apostando favorablemente por la humanidad. Entonces, hay quien cree en nosotros, entonces hay que creer nosotros mismos también en nosotros, ¿no? Y hay que creer también en nuestros hermanos, porque luego no creemos en que se pueda dar un cambio, en que una persona pueda hacer algo maravilloso. Hay que empezar a creer, y cuando vemos que alguien está tomando el camino equivocado, en lugar de atacarlo y agredirlo, hay que mandarle amor y hay que mandarle a luz. ¿Cómo vamos a ayudar a alguien a que camine? O sea, nada más imagínate tú, un bebé que apenas está dando sus pasitos y se cae, y luego en lugar de que tú lo inspires y lo motives para que se vuelva a levantar, está ahí en el piso, le gritas, lo regañas, lo pateas y pues no va a caminar, ¿no? Entonces, creo que la forma es el amor y es la forma en que podemos ayudar a que todos seamos mejores personas. Entonces, cuando veas que alguien está tomando el camino equivocado, no lo insultes, no lo maldigas, no lo juzgues, te estás juzgando a ti. Cuando escupes para arriba, cae de regreso. Entonces, bendícelo, mándale amor, velo con amor, visualízalo con amor. Así visualiza a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus gobernantes. Así visualízalos. Hasta los oscuros, mándale luz. Porque es la única forma, a través del amor, que podemos mover muchas cosas. Perfecto. Entonces, sí. Es la forma, Johanan. Ok, muy bien, para toda la gente que está aquí conectada en estos momentos, Talye, te preguntan, y bueno, que son las preguntas recurrentes, ¿cada cuándo se tienen que hacer estas meditaciones? ¿Cada cuándo es recomendable? Pues meditaciones es recomendable hacerlo diario si se puede, aunque sea buscar ese espacio en la mañana o en la tarde, hay que buscar hacer, aunque sea una meditación chiquita, ¿no? Una pequeña meditación, pero esto que hicimos ahora, que es más bien un proceso, una técnica de meditación a través de la cual tratamos muy rápidamente, obviamente, de hacer un proceso de sanación, porque pues yo, por ejemplo, con esto lo hago con los pacientes, pero de forma individual, y nos vamos escena por escena, o vamos y buscamos en vidas pasadas y lo trabajamos un poquito más fuerte, de forma que la gente pueda también liberar la emoción, porque va a ser, es muy normal, como muchos comentan, pues lloran y sienten emociones, porque realmente se están conectando, porque muchos están viendo incluso imágenes de vidas pasadas que les sorprenden, pero que esto les puede ayudar a entender mucho lo que les está pasando. Entonces, una meditación como esta, que es para sanación de muchas vidas y de muchas etapas de nuestra vida, yo creo que ahorita nada más así de recorrerlo rápido, pum, encontramos un montón, pues hay que hacerlo más hasta que tengamos esa sensación de que ya quedamos bastante sanados. Y luego, conforme se vayan acumulando más emociones, pues vamos haciéndolo, de forma que vayamos liberando, liberando y liberando. Okay, perfecto. Pues ahí está. Pues Talye, la gente que te mira, ¿dónde puede entrar en comunicación contigo? Claro que sí, Johanan. Me pueden seguir en mi Facebook, estoy como Talyesa, en mi canal de YouTube como Talyesa Majá, en Instagram como Talyesa también,
Tengo una página que se llama El Poder de la Sabiduría Interior en Facebook, la buscan, El Poder de la Sabiduría Interior, Vital Gesa, y ahí comparto mis pensamientos, mis canalizaciones, etcétera. Y hay otra página del movimiento que tengo con un grupo de mujeres, que es de ayuda gratuita completamente, donde damos sanación, reiki, meditación, todo, y se llama Luciérnagas de Dios, también está en Facebook, síganla, Luciérnagas de Dios. Ahí también, si alguien que no tiene recurso, necesita una asesoría, un consejo, está pasando por un momento difícil, ocupan sanación, ocupan luz para sus seres queridos que trascendieron ahorita en estos momentos tan difíciles, ahí nos pueden seguir. Y ya sea yo o muchas de las mujeres que estamos unidas en esta hermandad, les vamos a compartir pues, lo que tenemos, que es energía de amor con todo el corazón. Entonces, pues en cualquiera de esos medios. Perfecto, pues ahí está. Pues Talye, pues muchas gracias por haber estado acá esta tarde aquí con todos nosotros, esta tarde de martes. Y bueno, nos vemos dentro de una semana. Claro que sí, Johanna, pues gracias como siempre por la oportunidad y también recordarles a los johaneros, compartan el video, compartan, denle like ahorita, denle like, porque esa es la forma en la que vamos a llegar a más personas para que muchos, ahorita mi interés, por ejemplo, es que muchas personas a través de las diversas formas y medios que hay, empiecen a hacer estos procesos de sanación para liberarse de las energías oscuras que traemos dentro y más pronto seamos muchos que podamos realmente rescatar este planeta y hacer este salto cuántico. Entonces no olviden darle like y compartir el video para que llegue a muchas personas. Muchas gracias, un saludo grande a Lourdes, a ti Johanan, y gracias pues a todos los johaneros, y pues nos vemos el siguiente martes. Órale, perfecto, pues muchas gracias Talye, igual te mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Gracias. Gracias, Johanan, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Bueno, pues usted que nos mira en estos momentos, aquí en la descripción del video puede encontrar los datos donde puede entrar en comunicación con nuestra colaboradora Talye Samajá, así que bueno, pues la invitación para que entre todos estemos muy, muy al pendiente de todo lo que implica. Ok, ¿qué les pareció? Híjoles, bien interesante, ¿verdad? Vamos con esas manitas arriba, jóvenes ilustres de la insólita experiencia, vamos, 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 vamos con esas manitas arriba, vamos con esas manitas arriba, vamos con esas manitas arriba, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Y bueno, pues más tarde los espero. Hoy al ratito va a estar a las 6 de la tarde Carla Olmedo y luego a las 10 de la noche estará don Santiago Ascoy. Así que bueno, pues no se los vaya a perder. Desde luego que viene información bien, bien interesante y yo quiero seguir compartiendo todas estas informaciones con todos ustedes. Así que los veo más tarde, jóvenes ilustres. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia y nos vemos más tardecito aquí en la casa de todos los Johaneros Go. Muchas gracias, nos vemos. Bye, bye.